bienvenidos a una nueva edición de La Sinfónica en Casa. Hoy, como siempre, comenzaremos con los temas musicales. Seguiremos hablando de sonidos y también conoceremos a los trombones con un simpático video preparado por los integrantes de la fila Laura Molina y Fernando Bonavita. Luego sigue la trivia, como siempre a cargo de Control. Y luego conversaremos con Hugo Migliore, un integrante de la agrupación sinfónica que además hace ya muchos años es docente de orquestas infanto-juveniles. Comencemos. Así como decimos, arriba como sinónimo de más agudo o abajo como sinónimo de más grave, los músicos también decimos que entre los sonidos hay distancias. Y esas distancias las llamamos intervalos. Para ver cómo se llaman y qué son esos intervalos, es que vamos a acercar la cámara al teclado del piano para comprenderlo más claramente y también hablar de otro elemento que son los semitonos. Bueno, aquí se puede ver claramente la diferencia entre teclas blancas y teclas negras, ¿no? Entonces, partiendo del do central, voy diciendo los nombres de los sonidos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Estos serían los sonidos naturales de la escala de do mayor. En el medio tengo las teclas negras que representan los semitonos. O sea, la octava en la música occidental, en la escala temperada occidental, se divide en 12 semitonos, que es en esta escala occidental es la mínima distancia entre dos sonidos. Entonces, tenemos 12 notas entre este do y este otro. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Antes del siguiente do. Entonces, ¿cómo se llaman los intervalos? Entre el do y la segunda nota hay una segunda. Entre el do y la tercera, que es el mi, hay una tercera. Y así sucesivamente. Entre el do y el fa hay una cuarta, do, sol, una quinta, do, la, una sexta, do, si, una séptima, do, do, una octava. De lo cual hablamos la vez pasada. Vuelvo a repetir. Do, re, do, segunda. Do, mi, do, tercera. Do, fa, do, cuarta. Do, sol, do, quinta. Do, la, do, sexta. Do, si, do, séptima. Do, 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 octava. Bueno, estos son los nombres de los intervalos. Y como dije antes, están los semitonos. Entre el do y el re tengo una tecla negra que tiene dos nombres porque se considera de dos maneras. O es un do que se lo subió con lo que los músicos llamamos un sostenido, y entonces es un do sostenido. O es un re al cual se lo bajó con lo que los músicos llamamos bemol. Entonces, esta tecla puede ser tanto un do sostenido o un re bemol. Esta otra puede ser un re sostenido o un mi bemol. ¿Qué pasa entre el mi y el fa? Ya la distancia natural que hay entre estas dos notas es un semitono. Por eso no puede haber una tecla negra aquí, porque ya el intervalo es de semitono. Pero entre el fa y el sol vuelve a haber una tecla negra, que es o un fa sostenido o un sol bemol. Entre el sol y el la, otra, sol sostenido o la bemol. Y entre el la y el si, la última, que es o un la sostenido o un si bemol. Nuevamente ocurre lo que ocurrió antes entre el mi y el fa. Entre el si y el do no hay una tecla negra, porque ya naturalmente la distancia es de un semitono. Hola,
aquí Control, presentando ahora hermoso video sobre trombones, realizado por Laura Molina y Fernando Bonavita, con pequeña ayuda de Mr. Hyde. Y luego de la presentación de los instrumentos, tocan hermoso tema de 1927, Stardust, literalmente polvo de estrellas, de compositor Carmichael. ¡Que lo disfruten! Hola, mi nombre es Laura Molina y hoy voy a hablarles del trombón. El trombón es un instrumento de viento de metal. Deriva del sacabuche, que es un instrumento medieval, y su nombre se debe a dos palabras en francés, que quiere decir sacar y poner, por el movimiento que hacemos con la vara. Vamos a escuchar algo del sacabuche. La producción del sonido del trombón es a través de nuestros labios en una boquilla de metal. Podemos cambiar de nota tensando o relajando nuestros labios y con la ayuda del aire. O también cambiamos las notas a través de la vara, que tenemos 7 posiciones en la vara. También podemos hacer el famoso glissando característico del trombón. Existen 3 tamaños de trombón. El primero que voy a mostrarles es el alto. Es el más chiquito, por lo tanto el más agudo de todos. Se utiliza en general en las orquestas sinfónicas. Beethoven, Mozart escribieron para el trombón alto y hay algunas obras solísticas. Vamos a escuchar el trombón alto. Se utiliza en la música popular. Vamos a hacer un ejemplo utilizando glissandos. Y acá les va un bonus track, que es un trombón de plástico. Este trombón en general lo usan los niños para aprender, ya que es liviano y no se rompe con tanta facilidad. El pibón. Y este es el trombón tenor bajo. Se llama así por tener un mecanismo que activa una cañería extra que hace que nosotros podamos tocar notas más graves. Pero sigue siendo un tenor. Vamos a escuchar un pedacito. Y se usa generalmente en la orquesta. Pero no es un trombón bajo. El trombón bajo lo va a explicar mi amigo Fernando. Adelante, Fernando. Gracias, Laura. Este es el trombón bajo actual. Y digo actual porque es un instrumento bastante moderno que a medida que pasan los años, por necesidad en las orquestas y en los organismos oficiales, se necesitó que el trombón toque notas más graves. Para eso se empezó a fabricar con la campana más grande y se agregó un doble transpositor, o sea, esta llave que está aquí, ¿sí?, para lograr tocar las notas más bajas. Y bueno, para que ustedes sientan la diferencia de cómo suena un trombón bajo y un tenor, estaría bueno que yo tuviese un instrumento tenor, que no lo tengo ahora, pero... ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah!
Bebe! ¡Gracias, Bebe! ¡Qué grande! Bueno, este es un instrumento, pero ven la diferencia, no tiene bala, tiene pistones. Es un trombón a pistones, que ya casi está en desuso, salvo en algunas bandas de pueblo o alguna orquesta de jazz, pero es la misma función que la bala. Bueno, para que vean la diferencia cómo suena, voy a tocar en tres octavas, en tres alturas, una melodía. Esa sería la altura de arriba, una segunda altura al medio con el trombón bajo. Y con una altura bien grave abajo. Bueno, Laura, ¿cómo seguimos? Ahora vamos a escuchar un cuarteto arreglado por nuestro amigo Marcelo el Bebe Ferreira, que vi que estaba escondido por ahí, de Carmichael Stardust. Espero que les guste. Nuevamente para presentar la trivia. ¡Qué hermoso momento! Hoy es muy, muy fácil. No sé qué me está pasando. El afecto de mis amigadores me está ablandando. Pero bueno, ustedes deberán decir cuál de estas tres músicas que les presentaré ha sido inspirada por famoso, muy, muy famoso libro de cuentos. ¡Qué fácil!
Que tengan mucha suerte. Ejemplo número uno. Segunda opción. Tercera posibilidad. Como siempre, los resultados estarán al final. Pero como ya dije la vez pasada, el final final. Y yo mismo los presentaré. Hasta luego. Esperen hasta la última placa. Y llegó el momento de la entrevista. Entonces ahora conversaremos con Hugo Migliore. Hola Hugo, bienvenido a la entrevista. Qué lindo poder comunicarnos. Contale a la gente cómo fue que te decidiste a estudiar un instrumento musical y cómo elegiste tu instrumento. Hola Gustavo, bueno, un gusto compartir este momento virtual. Es un instrumento muy raro, el mío es el corno barítono, también conocido como eufonio. Entonces, no fue un instrumento casi que elegí yo, sino casi que él me eligió a mí. ¿Por qué digo esto? Mis comienzos fueron como aficionado en una bandita, una banda de iglesia, una iglesia que está en Castelar y que todavía al día de hoy mantiene un ensamble de bronces, así lo llaman. Y aprendiendo instrumento, al principio tocaba trompeta cuando comenzó, ya por el año 70 y pico, tocaba corneta, porque es una banda al estilo inglesa, con todos vientos, con cornos, cornetas. Y después, por falta de una persona que se haga cargo del eufonio, digamos, como que fui el voluntario y el comisionado a cubrir esa necesidad. Entonces empecé a tocar eufonio en esa bandita. Siempre fui un apasionado de eso. Siempre recuerdo que esperaba el día de semana donde se hacía el ensayo porque lo ansiaba ese momento. Y en ese lugar había también un músico que trabajaba en la banda de policía de la Plata. Y él me insistió en algún momento que me presentara algún concurso, porque evidentemente habrá visto algún potencial. Y fue así que comencé, me presenté casi accidentalmente en un concurso que él me recomendó que me presentara, que justamente era en la banda de Morón. Al principio no quise porque me pareció que no era para mí, que yo nunca me había preparado para eso en realidad. Pero bueno, insistió y me convenció. Fue así que me presenté, el concurso era en una escuela, creo que es, un lugar que estaba enfrente del Club Los Matreros, que actualmente creo que funciona una orquesta infantil ahí. Y como me perdí, llegué tarde. Estaban cerrando la puerta cuando yo llegué. Y se ve que no habían tenido buenas experiencias con los otros participantes que me hicieron pasar. Bueno, vamos a probarlo, dijeron. Y en ese momento estaba Señal como director, Pablo de Loca como subdirector.
Y bueno, entré y se ve que les gustó. Para sorpresa mía, después me comunicaron a la semana siguiente que había quedado. Eso era el año 84. Y fue así como un aficionado, en realidad. Entró a trabajar en la banda de Morón. Y a partir de ahí, uno toma conciencia de dónde está trabajando. Empecé a tomar clases un poco más seriamente. Al principio con músicos del lugar, como era en su momento el Bebe Ferreira. Después con Pedro Escanes, que es el actual solista de la Orquesta de Mar del Plata, que también pasó por Morón. Y después con el maestro Gervini, que es el solista de la Filarmónica, que también pasó por Morón. Y bueno, fue así como me fui preparando más y bueno, gracias a Dios llegamos a tener más de 30 años de actividad en la banda de Morón. Y como decís, te eligió el instrumento, estaba ahí vacante y te has convertido en un maestro de mucha gente que está a través tuyo incorporándose en este ámbito. Y en estos 30 años, ¿cómo sentiste el desarrollo de la agrupación? Bueno, yo diría que pasó por distintas etapas. Claro. La inicial fue una etapa donde el organismo estaba en un momento de auge, de apogeo, con mucha gente muy notable trabajando en ellas. Y bueno, para mí era toda una experiencia nueva y un mundo fascinante, por decirlo de alguna manera. Después, poco a poco, esa gente se fue jubilando, se fue retirando, y empezó a haber un periodo un poco más gris, donde las vacantes no se cubrían, donde hubo momentos que llegamos a tocar con una formación muy reducida, casi crítica, al borde de no poder hacer prácticamente nada. Hacíamos música de cámara en alguna circunstancia. Ese momento, fue un momento donde siempre luchábamos para ver si podíamos completar las vacantes y nunca éramos oídos. El momento cúlmine era cuando estaba Sergio Blostein de director. Y bueno, afortunadamente después llegaste vos, Gustavo, y a vos sí te hicieron caso, cubrieron unas cuantas vacantes, y a partir de ese momento creo que gradualmente fue aumentando la cantidad de miembros de la banda hasta tener el día de hoy una banda con una formación casi ideal. Es un momento donde uno se siente, me parece, muy orgulloso de poder participar de la banda de Morón, porque es una banda que tiene excelentes profesionales y que suena muy bien y da mucho placer participar. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a terminar la primera parte de la entrevista. Para dar paso, vamos a escuchar, mejor dicho, vamos a ver un video de tu actividad como docente o de las orquestas escuela donde vos estás participando. Y luego retomamos. Ahora veremos hermoso documento sobre orquestas y coros de Bicentenario. Qué lindo ver a tantas chicas y chicos aprendiendo a tocar instrumentos. Imperdible. Las ves venir felices. Sábado me levanto contento, me van a ir a música. Yo veo los papás en la semana, por ejemplo, que vienen a traer a los chicos y se quedan en la escuela esperándolos. Entonces miran, recorren la escuela, vos ves caras de adultos que no conocían. La verdad que uno no se imaginó que podían hacer esto, tocar música, leer una partitura. De la mitad de los chicos le pones un texto y no lo leen y de repente están leyendo notas. Es algo tan particular, porque claro, uno ve 100 personas tocando y dice, bueno, ¿y de 100 cuántos pueden faltar? Ninguno. El canto es para mí un sentimiento que me da para cantar. Yo toco con trabajo. Para mí es un instrumento hermoso. Cuando vi el cello me emocioné, entonces empecé a tocar. Eso más que nada para mí el trombón, como un amigo.
siento la rentabilidad y la utilidad de la música llevado a su máximo extremo. La música tiene un valor estético en los teatros con los fracs y con las sinfonías bien interpretadas. Pero también tiene un valor importantísimo y probablemente mucho más profundo en una escuela de San Juan, de Formosa, de Tucumán, con una sinfonía igualmente bien interpretada porque el punto de perspectiva, el punto de vista es otro. Detrás de este concierto hay toda una organización que está trabajando de una manera muy impresionante. Son casi 2.000 maestros en el país que estudian, enseñan, aprenden cada día a enseñar mejor a todos un grupo enorme de niñas, niños y jóvenes en la Argentina. Y particularmente para este evento, a mí me dejaron la mesa puesta. En el 2011 entré a la Academia Orquestal del Teatro Colón, donde hice la licenciatura, me recibí y a finales del 2012 gané un concurso en la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, que es la orquesta que hace el repertorio sinfónico en el Teatro Colón. Y bueno, como que la vida me cambió. Me parece maravilloso que esta masa de jóvenes de todo el país puedan realizar y tener la oportunidad de trabajar con maestros, cada uno en su instrumento, y además maestros en la dirección musical. Qué lindo, qué emotivo lo que vimos. Sería muy bueno que nos cuentes, que le cuentes a la gente, cómo es que vienen trabajando las orquestas infantiles, las orquestas juveniles, y cómo es tu rol en ese trabajo. Bueno, te cuento que las orquestas infantiles en la ciudad de Buenos Aires llevan un poco más de 20 años trabajando, y comenzaron con una sede como prueba piloto, que es la sede de Villa Lugano. Es la primera sede donde se comenzaron
a enseñar a los chicos con muchas precariedades, pero bueno, que a medida que fue transcurriendo el tiempo se fue extendiendo, se creó una nueva sede en el barrio de Retiro, una nueva sede en el barrio de Flores, y llegó un momento que se agregaron 10 sedes más, y en el momento contamos entre 13 y 15 sedes diferentes, donde se enseñan los instrumentos y se hace práctica orquestal. En un principio mi rol era de ser docente frente a los chicos en el aula. A medida que esto fue creciendo, se hizo necesario una nueva infraestructura, de manera que se generaron cargos. El programa consta en este momento de un coordinador general. El creador del programa en su momento fue Claudio Spector, y después tenemos coordinadores por instrumento. Tenemos docentes que se encargan. El coordinador de cuerdas se encarga de todos, de la interacción con los docentes de cuerda de todo el programa. El coordinador de percusión, lo mismo con los docentes de percusión. Coordinador de maderas y, por último, coordinador de metales, que en este caso es el rol que yo estoy teniendo en la actualidad, interactuando con todos los docentes de instrumentos de metal, trompeta, trombón, corno, que funcionan en todas las sedes de las orquestas. Qué lindo. Y hace 20 años, decís, y también hubo en un momento un gran desarrollo a nivel nacional. Es cierto, más o menos en el año 2008, comenzó un programa nacional de orquestas infantiles y juveniles que dependía del Ministerio de Educación de la Nación, en donde también tuve la fortuna de participar, y el trabajo consistía en ir a todas las provincias, quizá en los barrios más necesitados, y en esos lugares generábamos la creación de una orquesta infantil con docentes del lugar. Y bueno, en un principio era la elección de los docentes, y después capacitaciones, porque había localidades que no tenían todos los docentes necesarios, entonces a veces se elegían docentes que después necesitaban ser capacitados. Claro. Y en una tercera instancia nosotros generamos también lo que llamamos encuentros por regiones, es decir, las regiones en las que está dividido el país, hacíamos encuentros, convocábamos, nucleábamos a las orquestas de esas localidades, y teníamos varios días de trabajo intensivo donde se enseñaban cosas particulares, se capacitaba a los docentes, y en general cerrábamos con un concierto donde también incluíamos a algunos artistas locales que trabajaban con nosotros. ¿Tenés alguna anécdota de esos encuentros, ya sea nación o ciudad, como para cerrar la entrevista, alguna historia que le puedas transmitir a la gente? Sí, vos sabés que esos encuentros eran muy numerosos, y siempre teníamos un espacio de reflexión con los docentes y con los padres de los chicos, donde compartíamos las vivencias y nos enterábamos de cuál era la repercusión que estaba teniendo la orquesta en las comunidades y en las vidas. Entonces ahí surgían cosas que para nosotros eran conmovedoras, que más de una vez nos fuimos a alguna reunión medio lagrimeando porque nos contaban que, por ejemplo, el barrio había cambiado, el barrio ahora era el barrio de la orquesta, que se veía deambular por el barrio los chicos con los instrumentos a cuesta, que la cotidianeidad de la familia era afectada dentro de la familia, tenían que establecer momentos de estudio para el chico. Recuerdo una anécdota de un chico que quería estudiar en un momento determinado, y como compartían una casa muy pequeña, estaban los padres quizá tomando mate, charlando, y el televisor prendido, y el chico pidiendo que hablen más bajito y si podían apagar el televisor porque no se podía concentrar en estudiar el instrumento. La verdad que anécdotas como esa y muchas otras
que hacían que las familias sientan una pertenencia especial hacia las orquestas, que en general eran vistas y quizás son vistas hoy en día todavía como un lugar elitista para una determinada población especial, y que de repente habían tenido acceso a esas orquestas, hacía que se vieran a ellos mismos de otra manera. Realmente habían transformado la realidad de la familia y de su percepción propia respecto de su vida misma, ¿no? En el sentido de que ahora pertenecían a un lugar donde aprendían algo nuevo, y en general nosotros intentábamos que sean tratados de la mejor manera posible, y también percibían que estaban siendo bien tratados, y realmente eso era transformador. Qué hermoso cómo la música les cambió la vida, les dio otra perspectiva, otro futuro. Qué importante, ojalá esto vuelva a ser algo tan importante como lo contás. Y bueno, te agradezco muchísimo, Hugo, que nos hayas transmitido eso, que hayas compartido estos minutos. Y bueno, muchísimas gracias, nos estamos comunicando. Un placer. Bueno, gracias a vos, Gustavo, por difundir también todas estas cuestiones que me parece que la gente merece conocer. Y ahora en Archivo Musical presentaremos segunda parte de Rhapsody, que tuvo mucha demanda, muchos mensajes de texto, WhatsApp, mensajes de Facebook, telegramas, carta, documento. Increíble la demanda. Así que ahora, segunda parte de Rhapsody in Blue de Gershwin en concierto en Usina del Arte. ¡Que lo disfruten! Thank you.
Nuevamente llegamos al final y como siempre estaremos preparando el próximo programa con el profesor Gustavo Codina. Los esperamos el sábado que viene, como siempre, a las 20 horas en el Facebook de la Dirección de Cultura Municipio de Morón. No se olvide. Y como ya leyeron todas las placas, les doy los resultados de la trivia. Esta vez no hubo trampa. El correcto era el ejemplo número 2. Es a continuación todos los datos.